gran oportunidad. Ahonda, umba, existir, poder mirar. Umba, y ahonda, umba, la manera de soñar. Ahonda, umba, de esperar. El valor de dar vida, aprende a amar. No hay nada que esperar, la marca todo puede superar. La vida llegará. No podés irte. No me lo hagas más difícil, Franco. Por favor, déjame. Por favor, tiene que haber una razón, una explicación para haber tomado una determinación semejante. Tiene que haber otra razón. Sí, la hay. ¿Cuál? Que es lo mejor para todos, sobre todo para vos. ¿Para mí? Franco, me acusan de querer seducirte para ser un nazireño, para llegar a ser la señora de esta casa y para llegar a hacer todas las estupideces que Elena le metió en la cabeza a tu madre. Yo hablé con mi madre. ¿Cómo que hablaste? ¿De qué hablaste? Supongo que estarás conforme, ¿no? ¡Se lo llevan preso a Aldo! ¡Cada vez estás más cerca! ¿De qué estás hablando, Elena? Decile a mamá que de ninguna manera se va a salir con las suyas. Y cuídate de las exmucamas. Hace años me persiguió a mí para quedar embarazada. Pero ahora ya tiene la vida asegurada. De todas maneras, debería cuidar un poco más a su hija. ¿De qué estás hablando vos? Ah, ¿no sabés? Renzo la tiene como rehén a nuestra hija. Abre, por favor. ¿Cómo no? Buenas tardes. Caca, caca. Ay, tiene gusto feo esa no, parte. No. Está, entonces, está, ¿qué le pasa? Usted dice casarse. Sí, casarse. ¿Usted y yo? ¿Y usted y yo? ¿Quiénes se van a casar? Yo sé. Yo sé lo que usted me dice. Claro, se pone nervioso porque, claro, la situación vio. Ya, se lo dije muy de golpe por ahí, ¿no? No, pero ¿sabe qué pasa, Telvino? Que si yo tengo que esperar que usted me proponga matrimonio, me muero virgen. ¿Usted es virgen? Parecido. Hace unos cuantos años, digamos. Menos mal. ¿Y qué me dice? Teléfono. Tengo que contestar el teléfono. Atienda. ¿Comisario Fraga? Comisario, tiene que enviar un patrullero ya mismo. Ya vos acabas de atrapar a Renzo. No. Bueno, pero dígame la dirección porque la señora Chamorro se mudó. Esmeralda 334. Se te vino la noche, Chamorro. No. Yo sé que la estábamos pasando muy bien juntos. Y sé que fui una tonta al irme de la manera que me fui de la confitería. Discúlpeme. Sí, algo así me dijo por teléfono. No, sí, claro, sí, pero bueno, dijimos que lo íbamos a hablar personalmente, ¿no? Mira, le confieso algo. Yo me siento muy segura con usted. ¿Qué pasa? ¿Por qué tiene esa cara? No me digas que recibí malas noticias de Nueva York. No recibí malas noticias. Bueno, al menos no de Nueva York. ¿Entonces? Amanda, ¿cuál es su verdadero nombre? ¿Quién es usted realmente? Despacio. Gracias, Franca, por no poder. Yo me muero si te pasa algo a mi hija, me muero, te juro, es horrible. ¿Qué pasa? Pasa, mamá, que Renzo volvió a las suyas. Secuestró a Morena. Dios mío.
El bebé se salvó, pero no pudieron salvar la morena y Mercedes se acaba de enterar. ¿Qué es esto? Es mi valija, Josefina, porque me estaba yendo cuando recibí esta noticia. ¿Te das cuenta, mamá? Mercedes no se puede ir de esta casa. ¿Te puedo preguntar algo? ¿Influiste en esta decisión? Yo jamás le exigí irse. No puedes irte. No, no, ¿te das cuenta? No puedes irte, Mercedes. Ven conmigo. Familia, Josefina. Cálmate, Elena. ¿Cómo quiere que me calme? Acaban de llevarse preso a Aldo. ¿Preso? No se haga la inocente. Usted hizo todo lo posible porque se lo llevaran preso. Dígame, ¿por qué odia tanto a su hijo? Contame con detalles lo que pasó con él, Elena. Con todos los detalles. ¿Por qué las cosas tuvieron que terminar así, Renzo? Muy bien. Aupa de mamá. A upa de mamá, chamorro. ¿Así? ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a matar así? ¡Senta! ¿A upa de mamá me vas a matar? ¿Así vas a hacer? No, ¿sabes por favor. ¿Dónde estás ahora? ¿A dónde? Por ¿a dónde tendrías que haber estado toda tu vida, hermano? Vení, por favor, por favor. ¡No, Renzo! ¿Ahora? ¿Y ahora? La cosa, ¡quieto, chamorro! ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! ¡Se terminó! ¡Se terminó! ¡Vení, Moni! ¡Se terminó! ¡Se terminó! Ponele las esposas. ¡Se terminó, chamorro! ¡Vamos, Fredo! No lo lastime, por favor. No lo lastime. Mi verdadero nombre es Amanda García. No entiendo qué pasa. ¿Por qué me está mirando con esa cara? ¿Usted es casada? ¿Qué pasa, Domás? Si quiere, me voy. No tengo ningún problema. No vine para que me haga interrogatorio. Simplemente lo quiero ver a usted. Pero bueno, evidentemente esta situación no da para más. Disculpen. Quédese acá, señora de Chamorro, de Sirenio o de quien sea. Ay, pensar que ni Yago, ni Morena, ni Franquito van a poder vivir tranquilos en Buenos Aires. Es... ¿Pero por qué decís eso? Según lo que dijo la Ronnie, las cosas están aclarando, dale. Ay, 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 mamá, hola, mirá. Ay, ay, ay. ¿Cómo están? Gardel, se terminó. Renzo Chamorro está en manos de Fraga. Oh, ¿como Aldo? ¿Cómo, como Aldo? Sí, escuchamos en el noticiero que Aldo Sireño está preso. Mercedes, estás actuando atropelladamente. Me dijiste que hablaste con tu mamá. Sí, hablé. Y le conté que me estaba enamorando de vos. No te entiendo. Le conté que me estaba enamorando de vos. Papá, mira lo que tengo. Oh. Y mira lo que tengo. ¡Mori! ¡Mori, Dios! ¡Morena! ¿Cómo estás, mi amor? ¿Estás bien? ¿No pasa nada? ¿Estás seguro? Sí. Le mentí, pero le puedo dar una explicación. No me gustaría hablar en un lugar público. ¿No le parece bien que vayamos a su habitación? Así podemos hablar mucho más tranquilos. Muy bien. Vamos. Renzo, ¿qué haces? ¿Qué haces, Marcia? Por fin los veo juntos, en el lugar donde tienen que estar. ¿Saben una cosa? La justicia tarda, pero llega. Se van a pasar muchos años acá adentro. Tenga cuidado, comisario. Yo no tengo pensado quedarme demasiado tiempo acá encerrado. Vas a compartir la celda con tu amigo José Manso y probablemente con Aldo Sireño, que ya está preso. Abuelita, ¿qué pasa, abuelita? Dile. Yo estoy bien, mi mamá también, mi papá también, Renzo está preso. ¿Qué sucede contigo? Dile. Ah, estoy muy contenta, estoy feliz de verlo. No, mamá, no me lo digas así que me vas a contagiar la emoción. ¿Qué pasa? A mí.
Ay, More, tengo tanto para contarte, tanto. Bueno, dime. More. ¿Qué, More? Ay, mi amor. Ay, lo vi en la tele que te habían secuestrado, casi me muero. Ay, hola, mi amor. ¿Cómo estás? Estoy bien, estoy bien. Cuando veníamos para acá con Morena, estuvimos hablando, viejo. Es que parece un sueño, ¿sabes? Aldo Sirenio preso. Preso. Es el asesino de mi madre. El asesino de tu mujer. Está preso. Otro asesino, Renzo Chamorro, preso. Yo sé que hablamos muchas veces. Pero creo que nada nos ata ahora a Buenos Aires. Tengo ganas de irme a Misiones con mi mujer y con mi hijo. Quiero irme, papá. Sí. Bueno, si esta es tu decisión, yo no voy a oponerme. Te confieso que me gustaría que te quedaras. ¿Por qué? Porque te necesito y porque además ustedes son mi familia. Siempre vamos a ser tu familia. Pero si es tu decisión, acepto. Decime en serio. Me alegro mucho que por fin estemos recuperando un poco de felicidad. Porque quiero decirles algo. Tengo todo dispuesto para que manejen las empresas de la familia. Lo necesito. Tienen que hacerse cargo del caos en que Aldo dejó el holding. Exquisito su café, comisario. No como el que sirve el inútil de Fraga, que es una porquería, no se puede tomar. Le ofrezco un trago. Pero usted y el comisario Roca son una maravilla. Con gente como ustedes, el país funcionaría en serio. Yo lo que pasa es una injusticia. Con todos los criminales sueltos que andan por ahí, tener que detener a un hombre como usted por un crimen pasional, algo tan entendible. ¿Quién no se enamoró alguna vez hasta la locura, no? Yo le agradezco el comentario. Pero en realidad el responsable del crimen ya fue condenado y juzgado. Ajá. Sin hielo, ¿eh? Sin hielo, sí. Así bueno. Está bien. Esto de meterme preso es obra de mi madre, de mi resucitado hermano, que me quieren complicar la vida, pero se va a hacer justicia, comisario. Se va a hacer justicia. Y usted va a ser recompensado, ¿eh? De eso no tengo la menor duda. Muchas gracias. Es más, estaba pensando en hacerle un chequecito ahora. Dígame, ¿cuánto gana usted? Bueno, 3.000 pesos, pero con los descuentos, los impuestos. Nunca son. Nunca se llega. Claro. 5.000, ¿le parece una buena cifra para empezar? No sabe cómo le agradezco lo que hace por mi señora y por mis hijos. Sí. ¿Cómo agradecerle? 5.000, no tiene nada que agradecerme, comisario. Al contrario, el agradecido soy yo. Eso sí, le voy a pedir a cambio un favorcito. ¿Usted dirá? Necesito irme de aquí por un rato. Después le haré otro chequecito a la vuelta, si le parece bien. No puedo negarme a un hombre tan generoso como usted. Ahora comprenderá que asumo un compromiso grande, ¿no? Sí, sí. Bueno. Una hora y media. Una hora y media. No está mal. No está mal. ¿Puedo hablar con mi abogado? Lo asiste a su derecho, ¿cómo no? Muchas gracias, comisario. Rico whisky. Bueno. Vega, venime a buscar. Estoy en la comisaría. La del comisario Roca, pero preguntá por el comisario Capobianco. No te olvides. Sí, tengo un recreo de una hora y media. Apúrate. Bien.